Número 10. El ojo de China. El FAST es el mayor radiotelescopio del mundo. Con 500 metros de diámetro, esta megaestructura está destinada a conocer mejor el universo o incluso detectar vida extraterrestre. El enorme radiotelescopio fue inaugurado en enero de 2021, convirtiéndose en el símbolo de la emergencia del gigante asiático como uno de los líderes mundiales de la investigación. Ubicado entre las verdes montañas de Pingtang, en la provincia de Guizhou, esta gigantesca parábola, extensa como 30 campos de fútbol, es tan grande que se necesitan 20 minutos para darle la vuelta, y es además tres veces más sensible que la difunta instalación de Arecibo, construida entre 2011 y 2016. Para evitar que las ondas emitidas por los humanos y sus aparatos perturben las medidas del radiotelescopio, el sitio está rodeado de una zona de silencio electrónico de un radio de 5 kilómetros. Sus tareas están relacionadas con la búsqueda de ondas gravitacionales, sondeos de materia oscura e incluso la posible existencia de señales provenientes de civilizaciones extraterrestres. Número 9. Ópera de Guangzhou. Situada en la orilla del Pearl River, esta inmensa edificación, ubicada en un área de 70.000 metros cuadrados, de los que el edificio ocupa 42.000 metros cuadrados, es uno de los edificios singulares del nuevo milenio, que confirma a esta ciudad china como uno de los centros neurálgicos de la cultura en el continente asiático. En su interior alberga un auditorio de 1.800 asientos, dotado con las últimas tecnologías acústicas y un hall multiusos destinado a representaciones de arte, ópera y conciertos con capacidad para 443 personas. Número 8. El Gran Puente. Está claro que China tiene afición por los puentes. 7 de los 10 puentes más largos del mundo también se encuentran en China. El Gran Puente de Danyang-Kunshan, en la línea de alta velocidad Pekín-Shanghái, es el puente más largo del mundo, con 164 kilómetros de longitud. Esta línea, inaugurada en junio de 2011, cruza el viaducto de Langfang-Qinxian, de 114 kilómetros de largo, el segundo puente más largo del mundo. Para completar el Gran Puente, a una altitud media de 30,48 metros sobre el suelo, se necesitaron 10.000 trabajadores y las obras se prolongaron durante 4 años. Un segmento de 9 kilómetros del puente que atraviesa el lago Yangcheng se ha reformado para resistir catástrofes naturales, como terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter y el impacto de buques de guerra. La infraestructura cuenta, además, con 22 túneles, que en total suponen más de 16 kilómetros de vía. En su construcción se usaron 450.000 toneladas de acero, suficiente para hacer unas 65 torres Eiffel, y 2,3 millones de metros cúbicos de cemento, suficiente para llenar 3.800 piscinas olímpicas. Número 7. Centro Financiero Mundial de Shanghái. En el 14 de septiembre de 2007, este curioso rascacielos sobrepasó los 492 metros y se convirtió en el tercer edificio más alto del mundo y en la segunda construcción más alta en China, incluido Hong Kong. El carácter arquitectónico distintivo del edificio es la abertura en la cima que tiene una forma trapezoidal parecida a un abrebotellas. El diseño del Shanghai WFC es único en el mundo. Su apertura es la solución para la presión que ejerce el viento sobre el edificio. Este edificio ha recibido numerosos premios internacionales por su diseño. Sin embargo, su diseño original levantó la suspicacia de la sociedad china. La apertura era en el primer diseño circular, pero se decidió cambiar porque el círculo simboliza la bandera de su rival económico, Japón, por lo que se decidió que fuera un trapezoide. Número 6. Puente marítimo más largo del mundo. Como estamos viendo, China está demostrando al mundo de lo que son capaces de hacer cuando se trata de obras titánicas.
El puente es una maravilla y compleja obra de ingeniería y tecnología que cruza el océano de Linding, una de las zonas marítimas más concurridas del sur de China. Su longitud es de 55 kilómetros, de los cuales 6,7 son subterráneos debido al tamaño de los buques que viajan desde y hacia los puertos de Hong Kong. El puente es casi 20 veces más largo que el Golden Gate de San Francisco y es considerado el más largo del mundo sobre el mar. Para su construcción se necesitaron 420.000 toneladas de acero, lo equivalente a 60 torres Eiffel, además de 1,08 millones de metros cúbicos de hormigón. La obra representó una inversión de 16.800 millones de dólares, y es que no era una construcción sencilla, ya que la seguridad fue uno de los temas más complejos de la etapa de planificación. Como resultado, el puente es capaz de soportar terremotos de hasta 8 grados y supertifones, además de que aseguran que su vida útil será de 120 años. Número 5. Torre de Shanghái. Con 632 metros de altura, la Torre de Shanghái es el segundo rascacielos más alto del mundo, detrás del Burj Khalifa en Dubái, con 828 metros, y el más alto de China. Cuenta con dos récords más. Sus ascensores, de la marca Mitsubishi Electric, son los más rápidos del mundo, con una velocidad de 18 metros por segundo. Y a 562 metros, su plataforma de observación, abierta al público, es la más alta del planeta. Su diseño en espiral también es altamente resistente al viento, a pesar de su altura y a los terremotos. Hasta 47 tecnologías se encargan de convertir a la Torre Shanghái en un referente de la sostenibilidad en el mundo, medidas que incrementaron el coste del proyecto en un 5%, pero que, por otro lado, es capaz de ahorrar hasta un 54% de energía. Los más de 25.000 paneles de 2,14 metros de largo que forman el muro cortina cuentan con un doble vidrio que reduce la huella de carbono en 30.000 toneladas anuales. En la corona del edificio se han colocado 270 turbinas de viento que proveen la energía necesaria para iluminar el exterior del edificio. Su diseño también se justifica por otro motivo. Shanghái se encuentra en un cinturón sísmico y con un nivel freático del suelo poco profundo, dada su proximidad al río Huangpu. Apuntalar la base de este rascacielos era crítico. Para reforzar el suelo, se colocaron 980 pilotes de cimentación subterránea a una profundidad de más de 85 metros y luego se vertió hormigón para anclar el edificio principal, que pesa 850.000 toneladas. Gracias a estas soluciones, la Torre Shanghái es capaz de resistir terremotos de 9 grados según la escala Richter. Número 4. Presa de las Tres Gargantas. La Presa de las Tres Gargantas se encarga de retener y aprovechar las aguas del caudaloso río Yangtze. Es el río más largo del país, del continente asiático y el tercero más largo del mundo. Y para algo así, evidentemente no iba a construirse una presa tan pequeña como las habituales. El Yangtze nace en la meseta tibetana. En sus 6.300 kilómetros pasa por Wuhan y desemboca en Shanghái, aunque la Presa de las Tres Gargantas se ubica en la ciudad de Jinshang, que está más o menos en el centro del país. Al hablar de las megaconstrucciones más bestias que ha creado el ser humano para producir energía, es la mayor planta energética del mundo, con una capacidad de 22.500 megavatios. Trabajaron unas 27.000 personas en el proyecto y se llegaron a desplazar más de 100 millones de metros cúbicos de tierra, sumergiendo unos 630 kilómetros cuadrados de superficie del territorio chino. Con todos esos números, la presa es una megaconstrucción en toda regla. No en vano, según la NASA, entre sus consecuencias está la alteración del eje de rotación de la Tierra unos 2 centímetros, lo que supuso un incremento de las horas de luz de 0,06 milésimas de segundo. Número 3. Línea de tren más rápida.
En la actualidad, la línea de Shanghái es el servicio regular más rápido del mundo, alcanzando una velocidad máxima de 431 km por hora. El tren Maglev realiza en poco más de 7 minutos el trayecto de 30 km que separa el aeropuerto internacional de Pudong de la estación Longyang Road. Este tren utiliza el principio de atracción y repulsión que se crea entre dos campos magnéticos. Tanto el tren como las vías se encuentran dotados con potentes electroimanes, por lo que la repulsión permite que el tren se eleve unos centímetros sobre las vías. A su vez, lo atrae para que no salga despedido y pueda deslizarse con suavidad. Número 2. El canal chino. China está preparando la construcción de un nuevo canal que conecte la presa de las Tres Gargantas en la provincia de Hubei con Pekín. El plan es unir este acueducto subterráneo con el del proyecto de desvío de agua de sur a norte y ampliar sus casi 1.400 kilómetros de largo. El precio estimado de esta descomunal obra de ingeniería ronda los 9.000 millones de euros y está enmarcada dentro de un ambicioso plan de infraestructuras destinado a aumentar la producción de alimentos de China en unos 540 millones de toneladas al año y dejar de depender de las importaciones. Llevar a cabo este proyecto titánico y muchos de los otros canales subterráneos previstos no será nada fácil. Los terrenos que tendrán que perforar para conseguirlo son de los más complicados de la Tierra. Los ingenieros tendrán que luchar contra zonas de fallas activas, inundaciones y una temperatura tan alta que ni siquiera las máquinas pueden aguantar. Número 1. El puerto de Shanghái. Situado frente al mar de China y con la bahía de Hangzhou al sur, este gigantesco puerto es el más importante del mundo en cuanto a TEUs gestionados, medida que representa la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 6 metros, creciendo año tras año. En concreto, el puerto tiene una longitud de 2,3 kilómetros, con una superficie de 550.000 metros cuadrados para poder almacenar contenedores. En noviembre de 2020 superó su propio récord de capacidad, siendo la primera dársena del mundo en superar los 4 millones de TEUs, cerrando 2019 con un tráfico de 43,3 millones de TEUs. El puerto de Shanghái dispone de la terminal de aguas profundas más grande del mundo, 20 kilómetros de longitud y 20 metros de calado, con 125 muelles y 19 terminales.